Otra novedad interesante que tiene Dreamweaver CC 2015 es a nivel de código. Si divido la pantalla en la parte superior izquierda, si divido la pantalla en la parte de abajo tenemos el código, en la parte de arriba tenemos lo que es la pantalla en vivo, nuestra página web. Este código, esta ventana de código, si vamos al menú de ver, tenemos en la parte de arriba dividir verticalmente. Ahora tenemos a la izquierda el diseño y a la derecha el código. También podemos, si volvemos al menú ver, decir que no esté a la izquierda, que el vivo esté a la derecha. En vivo lo tenemos a la derecha, la página web, y a nuestra izquierda tenemos el código. Y lo podemos volver a dejar como teníamos, dividir verticalmente y ponemos en la parte inferior el código. Bien, ya has visto una de las novedades que es que está abajo. Lo puedes ir modificando como quieras, ¿eh? Como por ejemplo, otra parte interesante es aquí abajo. Nos está informando constantemente si tenemos errores o no tenemos errores. Por ejemplo, si yo escribo cierro y no abro, automáticamente ya, rapidísimamente ya me indica que tiene un error. Fíjate en la parte de aquí. Si clicamos, me iría diciendo que falta un carácter, ¿correcto? Más cosas que tenemos. O sea que aquí te iría informando rapidísimamente de los errores de HTML, CSS, JavaScript, PHP, perfecto. Otro, una novedad también muy interesante que escribiendo en código puedes ir mucho más rápido. Por ejemplo, si yo pongo dip y cierro, si en lugar de apretar intro aprieto la tecla tabulador, automáticamente ya abre y cierra la etiqueta dip. Correcto, podemos, si vamos a propiedades y actualizamos, verás que ahora, bueno, ahora vamos a poner alguna cosa aquí dentro. Más, si tú quieres poner texto, fíjate lo simple que es. Texto lorem, ¿te acuerdas? Pues mira, ponemos lorem y el número, la cantidad de caracteres que quieres. Por ejemplo, 80, 90. Muy bien. Y apretamos el tabulador, recuerda. Automáticamente ya nos describe todo. Es mucho más fácil. Fíjate, si me pongo por aquí en medio, para editar dentro, has de hacer dos clics. Te aparece un rectángulo encuadrando el div en correspondiente de color naranja y apretamos un intro. Muy bien, ya lo tenemos. Más cosas a nivel de código, fíjate. Para simplificar un poco la escritura, me pongo después de este div. Aquí. Y vamos a insertar una lista desordenada. Pues, por ejemplo, yo escribiría UL, quito, si aprieto tabulador, UL, no, es UL. UL, cierro, tabulador. Ya me pone la entrada y la salida. Ahora quiero listas desordenadas. L y. Por ejemplo, por 3 o por 4. Correcto. Y diré que ponga, cierro primero la L y la lista desordenada. Y ahora, por ejemplo, nos interesará una A, un vínculo, abro llave, que el texto que quiero que ponga, ítem. Y, por ejemplo, esto hay toda una documentación en Adobe de todo lo que puedes llegar a escribir. Recuerda, acabar tabulador. Ya lo tenemos. Fíjate qué rápido. Te comentaba que en Adobe hay toda una documentación en la que te muestra cómo puedes o los diminutivos que tú puedes utilizar en el código fuente para que automáticamente lo reconozca. Y más cosas que reconoce dentro del código fuente, si venimos a una página web que ya esté hecha, esta de aquí, por ejemplo, aquí me estaba avisando de que hay un div que no está bien. Perfecto. Pues mira. Si accedemos a una de las imágenes, estas de aquí, que estarían por la parte superior, supongo. Aquí, muy bien. Más cosas que tenemos. Por ejemplo, fíjate que podemos ahora abrir y cerrar jerarquías dentro de nuestros divs. Abro, cierro. Con esto entonces facilita también la lectura de todas las líneas de código. Bien, más cosas que podemos. Si te sitúas encima de una imagen, automáticamente te la muestra y te dice el tamaño que está ocupando en tu navegador. Si estuviésemos en CSS, verías que también automáticamente te muestra el color de fondo, por ejemplo, que hayas aplicado o el color que le hayas aplicado a uno de los textos. O sea que es muy cómodo entonces poder ir navegando y visualizar las imágenes que tienen puestas aquí, por ejemplo, en el carrusel, aquí las tenemos. Esto de aquí, perfecto. Te dice el tamaño original de la imagen
y te la muestra. Si tuvieses un error, lo podrías corregir perfectamente si vieses que aquí no te aparece. Entonces ya has visto las diferentes novedades que tiene Dreamweaver en la ventana de código. Venga, nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta ahora.